Las esteroides son un tipo de medicina que nosotros describimos como medicinas preventivas. Y las esteroides que nosotros usamos para prevenir el asma se usan para que lleguen directamente a los pulmones y para que no tengan tantos efectos secundarios en el cuerpo entero. Esas medicinas se usan para controlar la inflamación en los bronquios y para no tener efectos secundarios en el cuerpo entero, como afectando el crecimiento de los niños, causándole los huesos que se le pongan débil o que le causan problemas de los ojos como glaucoma. Hay un tipo de esteroides que se llaman corticosteroides, y esas medicinas son la clase de medicina que usamos preventiva para prevenir los ataques de asma. Esas son medicinas que uno las respira directamente a los pulmones y le afectan la reacción inflamatoria en el pecho que causa los síntomas de asma crónico. Prednisona es un tipo de medicina esteroidea, es otro tipo de corticosteroidea que se usa como una pastilla o un líquido que se bebe, depende si son niños o adultos lo que tienen asma. Y esa medicina se usa para prevenir los síntomas de asma cuando uno tiene un ataque severo. Esa medicina solamente se usa cuando hay ataques severos de asma. Esa medicina controla la inflamación que causa los síntomas más peores de asma y esa medicina trabaja rápido. Diferente a las medicinas preventivas que se usa todos los días, que trabajan poco a poco todos los días para controlar la inflamación. La prednisona trabaja rápido dentro de 1 o 2 días para controlar la inflamación que causa el asma, especialmente cuando los ataques son severos. La prednisona nosotros no la usamos como una medicina todos los días para prevenir el asma porque es una medicina superamente fuerte para controlar la inflamación. Sin embargo, la tenemos que usar cuando los ataques son muy fuertes, pero como una medicina preventiva no la usamos regularmente. Hay una porción de niños y adultos que tienen el asma muy, muy severo y hay algunos que tienen que tomar una poca cantidad de prednisona todos los días, pero para la gran mayoría de pacientes no tienen que usar la prednisona todos los días para controlar el asma. Hay otras medicinas que usamos todos los días que son más débiles, pero suficiente para controlar el asma.